¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en Abierto, lo hacemos hoy tarde de miércoles, una tarde en la que vamos a prestar atención especialmente a los más pequeños, porque hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Niños y queremos analizar por qué situación pasan esos menores afectados tras la Dana en Valencia, 3 semanas y 1 día. Desde ese 29 de octubre. Además, nos acercaremos también al mundo cultural de la ciudad, al mundo festivo, para saber cómo se prepara ya ese 2025. Y como todos los miércoles, analizaremos la cartelera de cine con nuestro compañero Sergio Castellote. Así que pónganse cómodos, comenzamos Valencia en Abierto. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Niños y nosotros nos hemos querido acercar hasta Massanassa, una de las localidades afectadas por la Dana y donde todavía no han podido incorporarse a los centros escolares para conocer cómo están viviendo los más pequeños estas semanas. Y la localidad de Puçol se prepara para celebrar también este Día del Niño y una gala, la Gala Taurina, un evento importante en la localidad que se prepara ya con todo el mismo. Hoy conoceremos más de cerca cómo se prepara el que va a ser un fin de semana intenso en Puçol. Y hablamos de las fiestas de Valencia y hablamos de la fiesta vicentina que se celebra el próximo mes de abril. Ya conocemos a la honorable presidenta de los vicentinos. Hoy hablaremos con ella y sobre todo conoceremos más de cerca esta entidad. Comenzamos y lo hacemos como siempre hablando de actualidad y hoy pasa por una reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Valencia esta mañana entre la alcaldesa y los rectores de la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. María José Catalá, la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia se han reunido esta mañana en el despacho de la alcaldía para abordar las líneas estratégicas para la reconstrucción tras la Dana. Unas líneas que la alcaldesa asegura tienen que construirse entre el conocimiento, la ciencia y la necesidad, y por eso es fundamental hacer partícipes de todo este proceso a las universidades valencianas y poner en valor ese talento importante en un proyecto estratégico de cara a los próximos 2 años. En primer lugar, las infraestructuras hidráulicas, las que afectan a la ciudad de Valencia y, por qué no decirlo, también al área metropolitana, fijando un poco las que faltan por hacer, las que sería recomendable acometer con mayor celeridad y que evidentemente afecten a la ciudad de Valencia, pero sabemos que esto también repercute en su área metropolitana. En segundo lugar, la situación económica de la ciudad. Estamos trabajando ya para que esta dana no derive en una caída excesiva del PIB de la ciudad y de su economía y, por tanto, queremos abordar estrategias de futuro para que la economía de la ciudad pues no se resienta de esta situación. En tercer lugar, la albufera. Les he planteado que este es el momento, la palanca de cambio, desgraciadamente, de un trabajo que veníamos tiempo reflexionando, pero que después de esta dana posiblemente sea la oportunidad de ya definitivamente dar una solución a la albufera que, como todos sabéis, se ha visto seriamente perjudicada por esta dana, ¿no? Trabajos de reconstrucción en los que se piensa a futuro, pero lo decíamos hoy, hace 22 días, de aquel 29 de octubre, 3 semanas en las que ha cambiado mucho algunas imágenes de lo que vemos en la zona cero, pero algunas no tanto como nos gustaría. Hemos querido acudir hasta estas localidades para saber cómo se está viviendo, cuál es la realidad 3 semanas después. Han pasado 3 semanas desde que la Dana arrasó con Valencia. Aunque la tormenta es parte del pasado, las secuelas aún son evidentes. Aquí, en la zona cero, la vía intenta abrirse camino, pero la situación sigue siendo desoladora. Lo que antes eran calles transitadas y llenas de vida, hoy son escenarios de trabajo constante, destrucción y esfuerzo colectivo. Una de las localidades más afectadas durante la Dana ha sido Massanassa.
En ella todavía se hace complicado volver a la normalidad. Aquí tenemos una parte del pueblo, que es la parte más, que pasando la carretera, que está bastante mejor que esta parte de aquí. Aquí, por lo que sea, pues hay problemas, como en este garaje, que no sigue entrando agua, le han pedido ahora una bomba para que desagüe, y parece ser que hasta la estructura podía estar en entredicho. Luego tenemos esta calle de aquí, que aún sigue estando, que remansa el agua porque no funcionan los desagües, y tenemos, bueno, pues aún queda bastante trabajo aquí que hacer, aunque lo importante son las vidas y no los daños materiales, ¿eh? Eso es lo más importante de todo, las vidas que se perdieron aquí, que en este trozo de aquí, yo la llamo la zona cero, porque aquí han muerto 6 personas, este trocito de aquí, la plaza, esta calle, esto aquí, 6. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque por aquí vino más agua, nadie nos avisó, nadie sabía nada. Pues la situación en Masanasa, nosotros que estamos, venimos de voluntarios y estamos recorriendo por zonas y ayudando a familias, pues todavía sigue siendo un verdadero desastre, desastre total. Las casas están totalmente destrozadas, la gente ha perdido prácticamente todo y bueno, aquí lo que estamos viendo es que hace falta mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda. Y pese a que la situación poco a poco se recupera, todavía se está a la espera de las ayudas prometidas. Algo se ha mejorado, pero muy poco. Gracias a la cantidad de voluntarios que han venido de todas partes de España, se ha podido tirar para adelante, pero haría muchísima más falta el ejército, porque aquí en concreto, este garaje, que tiene 2 alturas, estamos todavía con el segundo, lleno de fango, tirando heces de todo el mundo, porque hay tuberías que van a caer todo allí, y seguimos esperando que venga alguien a poder sacar ahí, porque esto es un foco de infecciones peligrosísimo. Pues las ayudas aquí no vienen por ningún lado. Y los que vivimos en planta baja, que tiramos todo. Estamos un poquito mejor de que del primer día, ¿verdad? Pero no, están las cosas todavía, que ya lo estás viendo, mira cómo están todas las calles, y es que no, esto, y aparte que esto ha sido un... Sí. Madre Dios, es que esto no hay manera de explicarlo, de verdad. Yo no sé la gente cómo estará, pero nosotros, gracias a Dios, mira, vivimos ahí en el segundo, ¿sabes? Usted que vive en una planta baja y lo ha perdido todo, ¿qué espera recibir? Pues por lo menos la mitad, pero de la mitad nada. Tengo el seguro de 30.000 euros, pero... aquí no va a aparecer casi nada. Que por parte de la administración no acaban de llegar. No sé si es que tienen mucho trabajo por muchos sitios, falta gente o qué, pero al final pues uno tiene que intentar buscarse la vida por donde sea. Pero ante este drama, una luz, la de los voluntarios, que continúan acudiendo a ayudar día tras día. Yo llevo viniendo, bueno, estuve viniendo sobre todo los primeros días, y hoy me he pedido el día libre para venir. Y sí que veo que hay, pues bueno, ya no hay coches por las calles atascando calles, pero sigue habiendo mogollón de barro acumulado, muchísimo, muchísimo barro, muchísimo agua todavía en garajes, hay muchísimas cosas que sacar, mucho lodo incrustado en paredes que están dañando todo lo que es la estructura de los edificios. En fin, se nota muchísimo que la gente se reincorpora al trabajo, a las universidades, y aquí hace falta muchísimos medios. Y lo que veo es mucha descoordinación. ¿Crees que las fuerzas y cuerpos de seguridad están aportando? ¿Crees que falta esta dedicación, esta organización por parte de algún sector? Yo creo que están aportando. Cada uno está haciendo lo que puede. Lo que yo no sé si es lo más eficiente del mundo, si realmente están aquí puestas todos los recursos que tiene el Estado, o realmente lo que está viendo aquí es más esfuerzo de la gente civil que de los cuerpos del Estado. Así, 3 semanas después, la normalidad todavía se antoja difícil en una zona cero que tardará mucho en ser, de nuevo, el soñado hogar de miles de valencianos. Esta es la realidad que se vive en la zona cero, y se lo decíamos, hoy es 20 de noviembre, un día en el que miramos especialmente a los más pequeños, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y hoy queremos prestar especial atención a ellos, porque esta dana también se ha llevado por delante escuelas, centros de ocio y espacios que, aunque nos parezcan menores a la hora de la reconstrucción, son fundamentales para la socialización de los niños, uno de los derechos básicos en ese listado que hoy se conmemora. Nosotros hemos querido acudir hasta Masanasa, porque allí se está organizando durante las mañanas una escoleta para poder dar cabida y respuesta a todos estos niños que se han quedado sin colegios. Así se está viviendo por parte de los más pequeños esta semana, esta ladana. Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, un día que tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas.
Y tras el paso de la Dana, muchos niños han perdido viviendas, han perdido los centros educativos y esos derechos, como el ocio o la educación, se han visto interrumpidos. Hay un colegio de primaria y secundaria, que es el Colegio San José y San Andrés, que es un colegio concertado, que ellos tienen las instalaciones. Hay algunas instalaciones que están perjudicadas, pero bueno, ya han tomado medidas, ya han venido unos arquitectos y ya se van a encargar de habilitar las aulas que están estropeadas y tienen algunas soluciones para esto. Luego tenemos un centro que es el Ausias Mar, que es de educación infantil, que es de 3 a 5 años, que bueno, está perjudicado y la solución que se va a tomar va a ser que la Consellería va a facilitar autobuses para desplazar a los niños a centros de Alcácer. Luego está el Lluís Vives, que es un centro público de educación primaria, y lo mismo, la Consellería va a facilitar autobuses porque este centro sí que está completamente destruido y se tiene que construir de nuevo. Después tenemos el Instituto de Secundaria, el IES, que ellos ya están funcionando. Desde este lunes pasado, ellos ya están funcionando. En Massanassa, el Ayuntamiento ha habilitado diferentes espacios de ocio para alumnado con una alternativa gratuita para favorecer la conciliación de las familias en estas semanas sin actividad lectiva. Pues ahora mismo el Ayuntamiento ha gestionado un servicio de ludoteca porque no había otra opción. Entonces hemos habilitado el pabellón cubierto del IES para los niños de 6 a 12 años, los niños de primaria, y el pabellón cubierto del Colegio San José y San Andrés para los niños de 3 a 5, la educación infantil. Y nada, se ha habilitado con unos monitores gestionados por el Ayuntamiento en el horario de 9:30 a 1 del mediodía, y allí pueden acudir todos los niños del municipio, tanto los niños que asisten a los colegios del municipio como los niños que son del municipio y asisten a otros colegios fuera del municipio. Siempre lo decimos, que estos niños ya vienen de la pandemia, o sea, ellos ya han sufrido toda la pandemia, el estar encerrados, el no disfrutar de la infancia pues como la hemos disfrutado nosotros, que hemos tenido una infancia pues cada uno en su medida pues normal, ¿no? De poder asistir al colegio, de poder salir a la calle a jugar. Este espacio de ocio cuenta con la colaboración de diferentes empresas de monitores para hacerle a los niños y a las niñas un espacio más normal, un espacio donde se sientan seguros, a salvo y junto a niños y niñas de su misma edad. Bueno, pues de alguna manera lo más fácil es lo más sencillo para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, el encuentro, el estar en un espacio, lo que os comentaba, que es habitual para ellos y es seguro, porque los centros pues son lugares para los niños seguros en los que ellos pues aprenden, se divierten, comparten, están pues con profesionales que les ayudan pues a gestionar cualquier incidente, cualquier cosa que surja, pues si un nene llora, porque llora, si compartir cualquier vivencia. Hay nene que expresa, otros que son, les cuesta un poquito más expresar. Sobre todo es darles esa acogida que necesitan para volver luego a sus realidades, ¿no? Cada una pues su situación, hay situaciones más duras y otras más llevaderas, pero el tener un tiempo en el que ellos de alguna manera pues vuelven a su normalidad, ¿vale? A hacer las cosas que hacían, a estar con niños de su edad, es vital e importante para que pues mentalmente y emocionalmente haya también un equilibrio y vuelvan las cosas un poco, los nenes a sentir, ¿no? que esto va pasando, aunque tardaremos tiempo, pero hay que ayudarles a gestionar. Y esto es una oportunidad importante. Los niños son muy vulnerables, quiero decir, a todo lo que vivimos, a todas las circunstancias, ¿no? Que viven en su entorno familiar, en la sociedad. Entonces es importante preocuparnos y darles un espacio, cuidar estos espacios, como son los centros educativos, para poder brindarles ese refugio en el que ellos se sientan seguros, acogidos, arropados y protegidos, ¿no? Independientemente de las circunstancias exteriores, ¿no? Que vivan fuera de este entorno. Pero nos preocupamos mucho pues eso, porque la persona, el ser, esté bien a nivel emocional y luego, por supuesto, que aprenda y tenga unos estudios para el día de mañana poder tener muchas más opciones en su futuro. Pero sobre todo es la persona, es lo primero. Y esta es la situación que se vive a día de hoy en Massanassa tras el paso de la Dana. Estos espacios al final son un lugar donde los niños pueden jugar, aprender y estar junto a gente de su edad hasta que se pueda recuperar la tan ansiada normalidad.
Pues así se está viviendo en Massanassi. Nosotros viajamos ahora hasta otra localidad. Va a vivir este fin de semana, un fin de semana intenso de actividades. Las conoceremos. Tenemos con nosotros hoy en Valencia en Abierto a Nuria Sebastià, concejala de Festejos Taurinos, Javi Rivera, concejal de Festejos Taurinos, y Carlos Esteve, concejal de Infancia y Juventud, los tres desde Pusol. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, empiezo contigo. Veníamos hablando de esta jornada, hoy Día de los Derechos de Infancia. En Pusol también se va a celebrar, será este sábado, con actividades. Efectivamente, bueno, hoy tanto la concejal de Educación, que en este caso es Nuria, también mi compañera, y yo nos hemos acercado a los centros de la población para entregarles un pequeño detalle a los niños, a todo el alumnado en general y en específico también entregar los galardones del concurso de dibujos que habíamos preparado, pero lo celebraremos en grande y en más armonía todos juntos este sábado, el próximo sábado de 11 a 2 en la Plaza de la Comunidad Valenciana. Lo decíamos, es importante poner el foco en los más pequeños. En los últimos años han vivido una serie de episodios históricos que si a los adultos o semiadultos nos puede costar entender o nos ha costado superar, los más pequeños más. Esto es importante, sobre todo, trabajarlo con ellos. Nosotros, tanto Nuria como yo, durante la jornada de hoy hemos hecho bastante hincapié en eso precisamente, y más con todo el tema de la DANA, les hemos intentado hacer reflexionar acerca de que ellos, dentro de lo que cabe, han tenido suerte de estar donde están, de seguir pudiendo jugar con sus juguetes, de seguir pudiendo ir a clase, y precisamente el hecho de que reflexionaran en torno a esos derechos es lo que yo creo que les ayuda un poco a ser conscientes de que no todo en la vida se tiene que dar por sentado, porque hay veces que vienen cosas como estas y se despluman. Y derechos tan básicos como poder asistir al cole, tener una educación de calidad o poder asistir al médico siempre que se necesite, es lo que hace un poco que al final pues estas cosas y este tipo de reflexiones sean necesarias. Ahí vemos imágenes de esta mañana. Nuria, te pregunto, que me había comido yo lo de educación, no te disculpa, preocupes. Primero de todo. Hablábamos de esta jornada, es importante, esta clave educativa, pues digamos, como muchos centros escolares de otras localidades han desaparecido, se han barrido. Esto también está haciendo que las localidades agraciadas, vamos a decirlo así, entre comillas, estéis recibiendo, estéis apoyando a estas otras localidades. ¿Cómo está siendo coordinar esta parte también? Así es, como tú dices, hemos recibido muchas familias de estos municipios afectados en nuestros colegios, un total más o menos de 10 familias, y nada, durante todas estas semanas que está surgiendo esto de la DANA, los colegios mismos han encargado de hacer recogidas colectivas de material escolar y demás. Y hoy también íbamos a hacerles unos premios económicos a estos niños y les hemos dado la opción que esta parte económica que les íbamos a dar a ellos la donen para que el ayuntamiento pueda comprar material para las escuelas. Es importante, os lo pregunto a los dos, esta parte, ¿no? La de concienciar de cara al futuro, de que nos lo decías, Carlos, no podemos dar todo por sentado. Hoy hablamos de una jornada que hasta ahora no sé si celebramos muy baladí, a lo mejor en la Comunidad Valenciana, en España, teníamos la tranquilidad, ¿no?, de que todos estos derechos estaban cubiertos, y hemos visto como una catástrofe natural que es incontrolable se ha llevado por delante, pues, derecho a jugar, a ir al colegio, a tener una casa, una vivienda. ¿Esto nos puede hacer reflexionar, replantearnos que muchas de estas jornadas que a veces pasábamos porque son una más en el calendario, tenemos que darle un puntito más otra vez? Sí, así es. Totalmente de acuerdo, hay que darle mucha importancia a este tipo de valores que al final, pues, en el día a día son muy importantes. Al final, normalmente los ayuntamientos suelen contratar estos tipos de actividades como las que haremos el sábado, que también son importantes, que son lúdico-festivas, pero yo creo que el plus que le suma el concurso de dibujos, que hayan trabajado este tema en las aulas y más con la que está cayendo, que se hayan esforzado en comerse el coco, pintar algo original que hable de sus derechos, incluso esta mañana nos reíamos porque había un niño que había puesto también los deberes, que muchas veces les corresponde a ellos y se olvidan que lógicamente todos tenemos derechos y obligaciones. Pues yo creo que este tipo de concursos y de reflexiones enriquece precisamente eso, que no se quede en un pluf la celebración del Día de la Infancia y que efectivamente los niños se conciencien acerca de cuáles son aquellos derechos que les pueden exigir, en este caso a nosotros, a los adultos. Pues ahí está, esos derechos también. Lo recordamos, a 23 de noviembre, de 11 a 2, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, actividades con 8 casetas, juegos de habilidad, juegos gigantes, psicomotricidad,
etcétera, 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 para los más pequeños y los más mayores también. También, que se acerquen, tienen que ir con ellos, con las familias. Y también ayudarlos a aprender un poco a los mayores, que a veces también le hace falta. Ya lo creo. Pero decíamos, 23, fin de semana cargado de actividades, hablábamos de infancia, pero hablamos también de esa gala taurina que tendrá lugar esta jornada y que pone punto final a la temporada de toros. Nuria, ¿qué se va a vivir este sábado con esta gala taurina en Pusol? Pues este sábado es una jornada bastante intensa, la verdad. Empezaremos a las 7 de la tarde con una charla-coloquio con un torero que se llama Nick Romero y un recortador de la población que es Roberto Alegre. Más tarde haremos la entrega de premios de toda la temporada taurina de Pusol y este año se sumará también la Semana Taurina. Y después habrá una cena con todos los aficionados y más tarde una noche de Remember. Javi, hablamos de una jornada que pone fin a una temporada. ¿Cómo podríamos definir qué ha sido esta temporada taurina en la localidad? Pues ha sido muy buena, la verdad. Aparte de que taurinamente han sido toros muy buenos, luego se verá el resultado en la gala. En cuanto a incidentes, que también lo tenemos que tener en cuenta, ha estado muy bien. La verdad es que podemos estar contentos, que ha sido una temporada muy buena. Una buena temporada. Hablamos de que aquí también se quiere poner en valor y dar protagonismo a los aficionados, a esa afición, a esos vecinos y vecinas que disfrutan de este mundo. ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Qué involucración tienen en la jornada? ¿Cómo, bueno, forman parte también ellos de todo esto? Pues aparte de los premios taurinos que otorgan a las peñas, pues a nivel como el propio toro, también tenemos menciones especiales que las hacemos a nivel grupal y a nivel individual. Son sorpresas, no se pueden adelantar y entonces intentamos que al final la charla también esté abierta para todos los vecinos que quieran acudir a venir a vivirla con el Romero, que ha tomado la alternativa el pasado mes de octubre. Y tenemos un concurso de fotografía que ha participado todos los ciudadanos, tanto de la población como de la comunidad valenciana, porque tenemos compañeros de Castellón y de Valencia que han querido aportar también sus fotografías y todos ellos vendrán a la charla y después daremos también dos premios económicos a las dos mejores fotografías que lleva todo el evento. Muchas actividades, la idea es poner en valor ese año. Si miramos al 2025 con la experiencia del 2024 y seguro que durante esta jornada se empezará a soñar ya con el próximo año, ¿qué retos tiene por delante Pusol en este mundo, en el mundo taurino? Pues nada, sobre todo valorar todo el trabajo que hacen las peñas por poner a Pusol donde se merece como un pueblo taurino que somos y en principio vamos a seguir con ese objetivo. ¿Cuántas peñas hay ahora mismo en Pusol? ¿Cuántos vecinos y vecinas están involucrados en esta actividad? Nosotros en la población tenemos 6 peñas y aparte hay una comisión que las peñas son fijas, son vecinos que se pueden apuntar o es continuo y luego tenemos la comisión que son las fiestas patronales. Está incluido el 7 de septiembre, San Juan y el segundo sábado. Son comisiones que se apuntan grupos de amigos y todos los años van cambiando. Muchas actividades a lo largo del año, le decimos esas peñas que tienen esa actividad continua también, que a lo mejor no se ve tanto, de la que no somos tan conscientes, pero que existe. ¿Qué reclaman las peñas al consistorio, al ayuntamiento, también a las entidades superiores? ¿Qué es lo que os piden habitualmente cuando tienen el momento de tocar a la puerta y de hablar con vosotros? A ver, pues básicamente tema económico, es el primer tema que sale, sobre cada todo. Cada vez que un vecino, una vecina se acerca al ayuntamiento, yo no sé por qué, se imagina en la hucha. Sí, eso es lo primero. Y lo que pide es tirar un poquito sobre de Sobre todo ¿no? eso, que año tras año le subamos un poquito las subvenciones y en eso estamos. El año pasado se le subieron a todas las peñas taurinas y este año se ha incrementado a la comisión del 7 de septiembre, que es la encargada de hacer las fiestas principales. Bueno, pues ahí está, eso que se pide siempre un poquito más. Y cuando no hablan de lo económico, que es aquello que os dicen, porque imagino que sí, la petición económica está siempre, pero también habrá demandas relacionales a la hora de organizar, de apostar más, de organizar, no sé, más cenas, más eventos. En este sentido, ¿qué reclaman? Sí, pues a ver, nosotros también tenemos personal de la brigada del Ayuntamiento de Pozol. Pues este año, por ejemplo, hemos cambiado todo el traslado de barreras a la hora de celebrar el festejo para cerrar los recorridos y se encarga totalmente el Ayuntamiento de desplazar las barreras y de montarlas. Entonces, al final también pues ayuda pues, de material para poderos ayudar y facilitar también que el festejo
al final es un coste muy elevado lo que es hacer un festejo taurino y todo intentar pues, maximizar lo máximo posible. Y aquí hablábamos hace unos minutos de los más pequeños y os pregunto a los tres porque esta pregunta se va a ser un poco rollo espada transversal, ¿no? Y es, hablando de futuro y de estas peñas y de esta actividad cultural, al fin y al cabo, ¿cómo veis el futuro? ¿Hay de los más pequeños que se van integrando en la fiesta? ¿Hay relevo generacional? Pues la verdad es que este año han habido hasta concursos infantiles de caretones y hay casi más participación en los actos infantiles que en las cenas populares que hacemos los mayores, a lo mejor para juntarnos con él. Por ejemplo, yo soy de una peña que hacemos una cena popular en el barrio del pueblo, que nos juntamos al final gente mayor pues para juntarnos a cenar y hacer un poco de fiesta. Y por la tarde hubo una participación de un concurso infantil y había más gente y más público en la participación del concurso infantil de caretones que en la cena. Eso reconforta, ¿no? Mirando al futuro, a los próximos años, es decir, la fiesta tiene continuidad, esto tiene camino. No, la verdad es que es lo que dice mi compañero Javi, que da gusto ver cómo los niños acuden a los concursos de recortes o a los carretones infantiles o cuando sacamos el Miguelito por la calle San Miguel, que es un toro de cartón, ¿no? Sí. Reconforta al ver que dices, pues bueno, la fiesta sigue viva, los niños siguen teniendo, se les inculca en casa desde pequeños la cultura del bobo al carrer, y es chulo y es bonito verlo. Los niños son los primeros que juegan en los patios de los colegios a esto. Pues ahí está, esas actividades, 23 de noviembre, un día que va a ser intenso en la localidad. Gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos las claves de todas esas actividades. Suerte con todo esto y sobre todo mucho ánimo con todo ese trabajo que estáis llevando a cabo. Nuria, Javi, Carlos, por estar con nosotros. Imagino que el sábado no tenéis un minutito para descansar. Intentaremos. Pues ahí está, gracias por acompañarnos. Suerte este sábado tanto en esa gala taurina como en esas actividades de los derechos del niño. Estaremos atentos de toda esa actividad, de esa agenda en Pusol, que imagino que ya se activa ya de cara a Navidades, ¿no? Mirando ya los próximos meses. Enfocados completamente ya. Pues ahí está, estaremos atentos. Gracias a vosotros por acompañarnos. Nosotros nos vamos ahora desde Pusol hasta Alcira, porque allí va a tener lugar una actividad también, en este caso cultural, durante este fin de semana, no, será el siguiente. Tenía que mirar la fecha porque es que si no uno ya se pierde. Para ello vamos a hablar con Israel Pérez, es el concejal de Alcira, cargado de este concierto, un concierto solidario de La Fúmiga el próximo 30 de noviembre a beneficio de las escuelas afectadas por la dana de escuelas musicales. Concejal Israel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Lo decíamos, son enfocados ya en ese fin de semana, 30 de noviembre, concierto solidario de La Fúmiga en beneficio de las escuelas de música afectadas por la dana. Efectivamente, el día 30 de este mes, de noviembre, tenemos previsto realizar un concierto para el beneficio será para todas las víctimas afectadas por este temporal, ¿no? Que ha sido no solo en la Ribera, sino también en la Horta Sur. En este caso, la iniciativa surge del propio grupo de la FUMIGA, los cuales entraron en contacto con nosotros y después de mantener una serie de reuniones, llegamos al acuerdo, ¿no?, de poder realizar este día 30, el sábado 30, el primer concierto que se hace justo al lado de una zona cero. Esto es muy importante, ¿no? Durante este episodio de este temporal de la dana, la ciudad de Alcira es verdad que se ha salvado, ¿no?, de todas las consecuencias que han sufrido los otros pueblos, y es por eso que desde Alcira mismo hemos iniciado, ¿no?, esta reconstrucción, esta puesta en marcha, porque tenemos que volver a normalizar nuestras vidas y la de aquellos que han estado afectados, ¿no? Es por eso que el día 30 haremos el concierto en la avinguda 9 de octubre. Es una avinguda en la cual se desbordó el río aquí en Alcira. No entro en contacto con el centro urbano, pero sí que es verdad que se desbordó por este punto. Y es incluso hasta poético, ¿no?, realizar este concierto en este espacio, ¿no?, en esta avenida del 9 de octubre, para intentar también volver a esos inicios, ¿no? Así que nada, esperamos que la gente se anime mucho a venir a participar, y obviamente si no pueden comprar lo que es la... no pueden venir el día 30, podrán hacer también su compra de la fila cero en la página web de Noticumi. Así que nada, animar a toda la gente a esta respuesta, ¿no?, a la reconstrucción, porque tenemos que
dar un impulso, ¿no? Dar fuerza a toda esta gente que lo ha pasado mal y que ahora nos necesita. Dar ese impulso, esa fuerza, concejal, decíamos, nos lo decías, surge de del propio grupo de La Fúmiga. El vocalista contaba, tenemos una nota de prensa, que explica que surge la idea cuando ve las imágenes que hemos visto, hemos hablado con ellos aquí, de esa sociedad musical de Alchemesí, de ver cómo quedó destrozada, algo que ha afectado a tantas sociedades musicales. En esta semana que tendríamos que estar hablando de las celebraciones de Santa Cecilia, nos lo decías, es casi poético ese concierto, la música, casi haciendo alusión a esa actitud mediterránea que el propio grupo habla en sus canciones, de ese renacer, de ese resurgir, esa voluntad de volver a ponerse en pie. Efectivamente, es que al final lo que pretendemos con ello es... también apelar a la ciudadanía de que el lema, ¿no?, del pueblo salva al pueblo es real. Al final lo que pretendemos es sensibilizar también a todas aquellas personas que realmente lo ven desde lejos, pero que también tienen ese poder, esa capacidad de poder transformar las realidades de estas personas que realmente lo están pasando mal. Así que nada, volver a recalcar, ¿no?, el día 30 de noviembre, animar a toda la gente de alrededor y a todos los que podáis a venir y participar de este concierto, y a los que no podáis también podéis hacer la compra de la fila cero en la página web de Noticumi. En este caso, nosotros los beneficios, como bien has dicho, irán destinados a todas las entidades y sociedades musicales que también lo han perdido todo, han perdido los instrumentos, han perdido hasta sus locales, ¿no?, que al final son una segunda casa para ellos. Y al final, de las sociedades musicales también nacen todos esos grupos de música que nos dan vida, y a todas esas charangas que nos animan, ¿no?, en los momentos más importantes de nuestra vida. Así que ahora toca animarnos a todos, ¿no?, y pues eso, intentar apoyar a todo este sector, que al final, por lo que respecta a las ayudas, normalmente son los grandes olvidados. Pues ahí queda ese mensaje de seguir apoyar a este sector. Lo repetimos, 30 de noviembre, además a una hora que pueda acceder todo el mundo, a las 5 de la tarde en Alcira, concierto solidario de La Fúmiga, entradas y fila cero en noticumi.com. Todos esos beneficios a través de la Federación de Sociedades Musicales para las musicales, entidades musicales y escuelas de música de la Comunidad Valenciana que han sufrido los daños de la Dana. Israel, concejal de Cultura de Alcira, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto. Un abrazo enorme y, sobre todo, mucho ánimo a seguir trabajando y a disfrutar de ese concierto solidario, ponerse en pie, y que esa Avenida 9 de Octubre se llene ese 30 de noviembre de gente, de almas que disfruten del Mediterráneo en lugar de esa agua que llegó el pasado 29 de octubre. Muchísimas gracias y gracias por dar voz a estas iniciativas. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Y nosotros nos vamos a publicidad. En unos minutos volvemos con actividades ya en la ciudad de Valencia. Hablaremos de esa fiesta, la Vicentina. Se prepara todo para el próximo mes de abril. Conoceremos un poco más con ellos. En unos minutos continuamos en Valencia Abierto.